para las recopilaciones de biotipos seguimos la filosofía del proyecto Basajaun, que se basa en la recopilación, conservación y estudio del patrimonio vitícola, para por una parte conservarlo y por la otra, debido a su gran potencial como recurso fitogenético, aprovecharlo y ayudar a la viticultura a afrontar los cambios que está suponiendo el cambio climático o las nuevas demandas del mercado. Como primer paso se comienza acotando o delimitando una región vitivinícola, fundamentalmente por su recorrido o importancia histórica. A continuación se selecciona la variedad que se quiere recopilar o prospectar, debido principalmente a su potencial cualitativo o su potencial agronómico. Para asegurarnos el recopilar la mayor cantidad de diversidad intravarietal, lo que hacemos es seleccionar los viñedos más antiguos. Para ello, nos marcamos un límite temporal que consiste en recopilar viñedos que sean anteriores a la década de los 80, debido a que es a partir de esta década cuando se comenzó a realizar plantaciones de viñedo con selecciones clonales de la administración. En cuanto a la recopilación, seguimos un procedimiento bastante peculiar que consiste en la recogida de una sola yema de cada cepa a razón de entre 10 y 15 yemas por hectárea, y todo esto lo organizamos por pueblos, de modo que cada viticultor o bodega de cada zona tenga a su disposición en un futuro la selección libre de virus de las garnachas tempranillos o la variedad que sea autóctonas de su pueblo o de su zona. Esta recopilación del material vegetal es aleatoria de forma intencionada para garantizarnos una mayor variabilidad intravarietal recogida. Pues una vez tenemos todo el material ya recogido y organizado, siguiendo la trazabilidad de origen, se multiplica de forma organizada y separada para posteriormente llevarlo a campo de enraizamiento, que es donde se realiza la selección sanitaria, que consiste en la realización de testajes ELISA individualizados, planta por planta, etiquetando cada una de ellas y manteniendo en todo momento la trazabilidad. Para quedarnos solo con la variedad que nos interesa, se realiza identificación ampelográfica y todo lo que no sea la variedad buscada se elimina. Por otra parte, todas las que nos generen dudas se realizan marcadores moleculares mediante microsatélites para asegurarnos de que es o no esa variedad. Una vez ya contamos con todo el material libre de virus, organizado por pueblos y regiones, se planta lo que sería el banco de germoplasma, que es lo que a nosotros nos ayudará a realizar diferentes selecciones masales, clonales, o diferentes tipos de caracterizaciones que en definitiva nos sirvan para generar nuevo material más interesante y que pueda responder a estas nuevas búsquedas o adaptaciones de la viticultura.